El clásico del fútbol mexicano de los últimos 12, 15 años a la fecha, con algunas excepciones, ha venido claramente a la baja, se ha descafeinado. Es un partido que por supuesto llama mucho más la atención por ser dos equipos extremadamente populares y con una gran historia, pero no por sus realidades o por la combinación cuando se enfrentan. En esta ocasión llegan dos equipos verdaderamente tristes en condiciones globales y sobre todo en lo táctico. Uno con cambio de entrenador, con un fracaso ya muy marcado de Solari en su momento, que viene con cierto ánimo por el cambio, insistimos, de dirigente en la banca. Y del otro lado, una escuadra que ataca bien, pero que no tiene una buena defensa. Está completamente descompensado y además tiene a un técnico con muy pocos blasones dentro del fútbol mexicano como para dirigir a una escuadra de este nivel. Por supuesto que, como en las peleas de box, quizá malo contra malo, de una buena pelea, nunca lo sabremos, pero el clásico últimamente decepciona y bastante. Ahora hay muy poca ilusión de ver un buen partido. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Hablar de obligaciones con estos dos equipos me parece que resulta hasta un ejercicio un tanto ocioso, porque si hablamos de Chivas, Chivas siempre tendrá la obligación de trascender, y si hablamos de América, mucho más. América también es uno de los equipos más obligados a trascender en el fútbol mexicano. Es el equipo más exigido. Independientemente del momento que vive el Guadalajara e independientemente del momento que vive en la actualidad el América, los dos equipos están más que obligados a hacer algo diferente en la campaña y sobre todo si analizamos la posición en la que se ubican en la tabla general. Mucho más obligados. Si tuviéramos que elegir el América, que está en el fondo, que está en el sótano, en un sitio que no le corresponde a un equipo del tamaño del América. Obligados los dos, pero si tuviéramos que elegir a uno, ese sería el América. Los esperamos este sábado por Azteca 7, el clásico de clásicos. Muchas gracias, saludos para todos. La pregunta que se hace mucha gente, ¿quién gana el clásico este sábado a través de TV Azteca, salva la temporada? La respuesta es muy sencilla, ni Chivas ni América salva la temporada. El Guadalajara tiene que salir de la mediocridad y dejar de estar acostumbrándose a esto de pelear la parte baja del repechaje y colarse de esa manera a la liguilla. Y el América, por más que le gane al Guadalajara, tiene que salir de los puestos bajos de la clasificación. La única manera que estos dos equipos salven su temporada es peleando por el campeonato del fútbol mexicano. Los esperamos este sábado a través de Azteca 7. Te llevamos la emoción del clásico nacional que se vive en un solo lugar, en Fut Azteca. Chivas contra el América en un partidazo que paraliza al mundo. No te pierdas el juego de juegos este sábado a través de Azteca 7. Fut Azteca, compartimos la emoción.